Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Yo estoy bien, cuidándome de ese virus que anda, como todos en mi casa. Y me imagino que todos ustedes también. Bueno, esta mujer ya tiene días que sé de ella. Dice ahí Fernanda Cejas Valdés, la Santísima. Yo El compartí. deseo, el endulzamiento. Aquí están las cargas, se hicieron en fotografías y oropel, la voy a sacar, están envueltos los atados. Aquí quedó. Otro. A la de ella, aquí lo vamos a poner. Es de ella, ya tiene, ahí ya se me... So, siguiendo con las, respondiendo las preguntas. Otras preguntas que me están haciendo también ahí. Quiero información sobre los amarres. Otra pregunta muy extensa. Comparte mis videos en tres grupos Facebook y te la leeré las cartas. O será lo único que va a leer porque los videos que tiene son míos. Yo compartí los videos míos que tiene aquí en este Facebook. Esta mujer. Y los borró. Me los borró. Y me borró. Pero Información sobre los amarres. eso es mío. Si yo Y me pongo a dar tiene ahí información de los amarres, el no se están watermark. especificando qué, cómo los hago, qué lleva, qué esto, cuál amarre, de cuáles amarres, porque hay mil tipos y más de amarres. Entonces, perdió. Aquí está el conjuro de ella. Jovencita, con la hermana de su esposa. No se dio, él terqueó, bueno, a mí me pagó, yo que le hacía el trabajo y le volví a hacer otro trabajo, pues yo no sé qué pasó, el último ya ni se apareció, no vino, no sé qué pasó con el tipo, lo encerraron, lo mataron los indios porque era poder de Chiapas, no sé qué pasaría. Pero vivía acá en Aspen, Colorado. El otro trabajo de una señora que dice que... Y la carga se lo, ya está bien trabajada, es un paquetito con sus elementos adentro. Se le mandó a la persona fotos en privado. Miren. Bueno. Amar. Tenía, ¿cuántos meses conoces a la persona esta? Hace 3 meses que lo conozco y lo quiero mucho, estoy enamorada. Los baúles que yo Para hago. que este hombre cambie las actitudes que tiene. Fernanda Cejas, según Bien ella. engañadísimo. Fernanda Cejas también. Y como pueden ver, pues ya está un poco. Y la carga se lo, ya está bien trabajada. Es un. Todos estos videos son míos. Esta es la mujer. Aunque le ponga, los modifique al principio. Y le ponga musiquita. Los trabajos que ella está enseñando, haciéndolos pasar por ella, son míos. A limpiarnos las manos O con agua sea, bendita mis frascos, porque fíjate en mis frascos. así tiene que ser. Este Este lo trabajo compartió para en despejar noviembre del energías 2019. negras o Fíjate en mis negativas frascos. que tengamos en las En mi manos. olla roja. Ahí está mi olla roja. Ahí están mis frascos. O sea, ¿qué más pruebas quiere esta mujer? Mis vasijitas. Y según Fernanda Cejas, ¿no? Ese es el perfil que ella tiene en su Como se pueden Facebook. dar cuenta, pues aquí ya tengo arreglado Todos estos videos
Pues aquí ya tengo Son arreglado de mi y hasta propiedad. Ahí están tus mis hijos. ollas. Las ollas. Ese video Entonces, lo lo que voy a hacer subió, lo aquí con hizo la propio muñeca y le voy ella a doblar los el pies 14 de noviembre del hacia 2019 atrás, las piernas, a manera que quede en como esa ollita. hincada. Aquí tengo una olla con un trabajo, la voy a La cabeza tapar. y enferma, Ahí está ¿no? la Si olla. hizo sonda, ahí está. ¿Okay? La cabeza inclinada en señal Ahí está la misma de olla. rendimiento, de sumisión. Cualquier gente puede tener estas ollas, cualquiera. Pero qué casualidad, ¿no? Es demasiada casualidad. Los mismos monos, los mismos frascos. Y en su abatimiento y todo eso, vamos a buscar. Mis mismas vasijitas, mis mismas manos. Amargo venenum, aquí dice, aquí, ahí está, aquí lo pueden ver. Es una mezcla de Ana María. Mira, ¿Por qué la gente pero no de esa cree manera, que... aquí estoy envolviendo la petición que la tenemos en remojo ya por un buen rato en aceite de rosas y polvo de arrastrada. Ahí ella le está modificando la Vamos a voz. acomodar aquí este cuarzo precioso que tenemos aquí. Aquí tengo los nombres de los cuarzos que vamos a usar, que este cuarzo es calcita de miel. Así se le llama por su color, por su suavidad. Y que el día de hoy me contactó preguntándome Esa es mi voz. por sus propiedades. Aquí a Ese es mi esta video, persona ese es se mi le gargolio rojo. acaban de perder un Ahí miembro está de el la gargolio. familia muy querido, muy jovencito o jovencita. Mis vasijas. Mis cazuelas donde hago cosas o quemo fotos. Mis trastecitos de vidrio. Los cirios que yo preparo. ¿Cómo están? Muy buenas madrugadas, muy buenos días, muy buenas tardes, en cualquier hora que te encuentres mirando este trabajo, este video. Pues aquí estamos ya, ¿viste el primer video? Pues aquí estamos ya con el otro amarre tan Está parecido. Y aquí mi estoy Santa ya atando el Morada. conjuro con las Mi Santa Morada. raíces de toloache. Háganse una pregunta concreta. Ahí está. O sea, Su palpitación aunque arterial. me haya quitado, me haya Sí. borrado los videos que En le un compartí amarre. de su Facebook, a mi Padre me Facebook, ha prometido muchas cosas. Te ha prometido que me volvés a hacer un favor. El amor es el primero. no importa, no importa. Que porque no... Que porque es muy fácil y que porque no doy la cara, es muy fácil robar los videos y hacerse pasar por mí. Porque, como les acabo de mostrar, a ver si le, aquí está. Fernanda Cejas Valdés, la Santísima. Hasta se ponen el nombre que he usado por muchísimos años. O sea, a mí por mucho tiempo ya, muchos años, me han estado haciendo este tipo de abuso, porque es un abuso el que están haciendo y pues no tiene derecho, porque yo a esta mujer ni la conocía y nunca le he robado nada. Todo el contenido que tiene ella en su Facebook es mío. Ella nada más tiene unas cartas ahí. Yo nunca he puesto videos leyéndole cartas a nadie o haciendo rebajas del 30% en mis trabajos. Nunca. Un trabajo de los míos, lo que te cuesta, el precio que te doy, eso es lo que te cuesta basado en lo que me cuesta el material, en lo que me pago a mí misma, porque obvio, si tú me mandas a hacer un trabajo, todo se divide en varias partes. Se divide en...
primero que nada, comprar todo el material, preparar todo, desde velaciones hasta el último polvito o última hierbita, en pagar los biles y cuentas que genera el altar. No enseño tanto mi altar porque hay muchos trabajos aquí y algunos tienen sus fotografías pegadas en las ollas. Entonces, es por eso que no. Por ejemplo, ahí está un trabajito de una ollita que se hizo recientemente. Bueno, lamentablemente dicen que porque no doy la cara, que porque soy una estafadora y que soy una ratera y que soy una usurpadora. O sea, no soy ninguna cosa de las que dicen. No lo soy. ¿A quién le he usurpado yo? ¿Ratera de qué? Si nos estamos refiriendo al robo de videos y de imágenes y de fotos de mi canal. Ustedes nunca han visto en mi canal ni en mi Facebook fotos de trabajos de otras personas. Solamente los míos. ¿De qué se trata la cosa? Bueno. Ya como había hecho el video anterior que se llama Bolivia Tarije, ¿qué quiere decir? Esta mujer está en Tarije, Bolivia. Y ella está dando un número de teléfono que no corresponde al que yo siempre doy en mis videos. Ella pone, comparte mis videos, dice. O sea, ok, compartan mis videos. Que porque ella sí enseña mis trabajos. Dice ahí Fernanda Cejas Valdés, casada con fulano de tal Ramírez. Ahí está el mapa de su donde ella vive. Aquí quedó. O sea, tiene su Facebook, está lleno de todo, de todo lo mío, todo, absolutamente. Y la carga ya está bien trabajada, es un paquetito con... Ella sola se pone comentarios, dice, deja de sufrir y retorna la felicidad, recupera el amor de tu vida, hechizos, amarres temporales, hechizos, amarres sexuales, hechizos, amarres matrimoniales, hechizos, amarres dominios, vudú, hechizos, amores pactados, hechizo a amarres con la Santa Muerte. Hagamos que pases estas fiestas junto a tu ser amado. Y aquí sube el link, ella, donde la pueden buscar y te lleva al Facebook de ella. Ok, bueno. Muchas personas dicen que porque es muy fácil que se roben los videos otras personas y los hagan pasar como si fueran ellos, como si ellos fueran yo. Pero aquí hay un error muy grave que la gente se confunde y no tengo la culpa yo de que se confundan, que porque no enseño la jeta, porque no enseño mi cara y eso que ahí está mi cara en el perfil de mi canal de YouTube. Esa soy yo. Obvio, ¿no? Que no voy a poner una foto de ahorita, voy a poner una foto de cuando yo me miraba bella, bonita y guapa. ¿Para qué? Como se los he comentado muchas veces, antes me enseñaba yo misma enseñándome mis videos, cómo trabajaba, mi cara, mi jeta, mi trompa, lo que ustedes quieran. Y me empezaron a decir de cosas, muchas, muchas cosas. Que si era transexual, que si era travesti, que si era no sé qué, que si tenía la cara de perro, que si tenía que... Bueno, ahorita a estas alturas ya no me importan de qué me digan que tengo la perra cara. Si me dicen que tengo la cara de cagada de perro, no me importa. Ese es el veneno que ustedes destilan. Eso es lo que tienen en sus corazones. Voy a responder una pregunta que me hizo una persona el día de ayer. Pues tú, ¿quién te crees? ¿Y tú qué te catalogas? ¿O quién te crees que eres? ¿O cómo te catalogas? Bueno,
Como ser humano me catalogo una persona buena, buena persona, buena gente, muy social. No tengo miles de amistades, pero la amistad que tengo, esa dura por años, porque ahorita nada es eterno. Soy muy servicial, soy sincera. No me gusta robarle de sus trabajos a nadie. Cuando hago un análisis o una consulta sobre tal o cual trabajo, yo les dejo saber si se puede hacer o si no se puede hacer o si hay alguna esperanza y sobre en base a eso yo les doy el total de su trabajo, un trabajo que es tuyo, no es mío, yo te lo voy a hacer, tú estás contratando a alguien para que te haga tu magia, yo me dedico a eso, a practicar magias. Que amo a que dicen muchas personas, pero tú, ¿qué es lo que tú haces? Hago magias, ahí están respondiendo mal, las magias no se hacen, la magia se practica. Bueno, yo no tengo necesidad de enseñarle mi cara a nadie. Quizás lo haga uno de estos días. Muchísima gente me conoce, mucha gente me conoce como soy yo, como es mi cara. Soy chaparrita, soy blanca, tengo el pelo güero. Bueno, porque me lo pinto, ¿no? Pero bien que me cuesta. Tengo 60 años y esto viene sucediendo ya de varios años atrás. Personas haciéndose pasar por mí, robándose mis videos y poniéndose también la Santísima. Esta mujer, vayan a este Facebook y ella da un número de teléfono que no tiene nada que ver con el mío, 720-725-8971 en Denver, Colorado, en Estados Unidos. Soy bruja solitaria, no trabajo con nadie, no tengo sedes aquí y allá, ni en Bolivia, ni en Colombia, ni en España, ni en Rusia, ni en ninguna parte del mundo. Para que esta mujer se haga pasar de que ella puede poner el número de teléfono que a ella le da la gana, cuando yo bien claramente digo mi número de teléfono en todos mis videos. Ahí está. Como les estoy diciendo muy temprano, compartí los videos que ella tiene en su Facebook, que son mis videos, los compartí en mi Facebook y no es nada de mensa. Inmediatamente fue y me quitó mis videos. Los quitó. Y yo fui a su canal otra vez, a su Facebook, y todavía los tiene ahí. O sea, aparte de que se da cuenta de que está descubierta por todos lados, no quita los videos. Voy a tener que reportarla. Bueno, perdón, de hecho ya la reporté. Ya está reportada a Google, a Facebook en Google. Van a hacer una revisión de lo que ella tiene y de lo que yo tengo, comparando mi contenido y comparando el contenido de ella, y se van a dar cuenta quién es quién. Simplemente con la voz y con lo que estoy demostrando aquí que tengo, con lo que yo trabajo, ¿qué más? Bueno, no hagan eso, no lo hagan, por favor. Muchas personas se llenan de tanto odio y de tanto coraje al verse descubiertas, que yo sé que lo que van a hacer, que pueden ir a tumbarme el canal, a bajarme el canal, pero saben que no me hacen daño a mí, porque yo voy a ser la Santísima de Santas de Denver, Colorado, hasta que yo me muera o hasta que deje de practicar las magias de la Santísima, hasta que deje de hacer trabajos. Se perjudican ustedes mismos, se enyerban, se envenenan con su odio, con su coraje, con sus venganzas, porque no tienen nada, no tienen nada propio. Si hacen un canal de brujería, están robándole sus videos y sus imágenes a otros brujos, porque no son nada, son parásitos que nada más están chupando de los demás, que están comiendo y viviendo de los demás. Y por eso hay mucha confusión
con el público, con las personas que dicen, bueno, pues ¿quién es quién? Pues aquí ya no se sabe ni quién es quién. Bueno, ustedes son muy libres de creer lo que ustedes quieran, de creer quién es cada quien. Es muy, muy personal de cada uno. Yo les dejo saber simplemente que los videos que esta mujer tiene en su Facebook de Fernanda Cejas Valdés, soy yo. Los videos son míos. Eso es todo lo que voy a decir por ahorita. La Santísima de Santas de Denver, Colorado, 720-725-8971. Y pórtense bien para que después no les estén tirando chingadera como yo ahorita. Que no me asustan. Como quiera, siempre voy a ser la Santísima. Le duela a quien le duela.